ya están con nosotros Adriana Urrea. Adriana Urrea y Daniel Vergara. Adriana es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex y Daniel Vergara es el abogado que ha llevado este tema de la demanda presentada contra Adriana Urrea por Notimex y que ayer fue desestimada, no encontró el juez las evidencias delictivas que presuponía o indicaba Notimex. Así es que, Adriana, buenas tardes. Hola, Julio, me da mucho gusto saludarte y gracias, como siempre, por este espacio. Al contrario, Daniel Vergara, gracias, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. De igual forma, te agradezco tu espacio informativo para que podamos argumentar las situaciones que sucedieron el día de ayer en la audiencia de la señorita Adriana. ¿Qué pasó? Quien quiera contestar, Adriana, Daniel, quien quiera iniciar, ¿qué sucedió? Específicamente se desestimó, es decir, se declaró que no hay vinculación a proceso judicial o queda pendiente. Algunas versiones dicen que se regresó al Ministerio Público para que busque y proponga más pruebas de este caso. ¿Cuál es la situación legal específica? Pues fíjate que el día de ayer, bueno, esta audiencia, recordemos, empezó el viernes y se había quedado suspendida porque nosotros teníamos nuestro derecho a dar respuesta y con también, digamos, pruebas de lo que nosotros asegurábamos podía revertir o contradecir lo que nos estaban acusando. Entonces, ayer se retoma esta audiencia y ya el juez toma en consideración tanto las pruebas que presentó el Ministerio Público a partir de la supuesta investigación, o bueno, de la investigación que hizo en todo este tiempo. Supimos, por ejemplo, que la audiencia fue interpuesta en agosto del año 2020 y durante todo este año estuvieron recabando pruebas. Y, bueno, nos hace nuevamente el conteo de cuáles son las pruebas específicas que a nosotros nos presentaron. Fueron 19 pruebas y nosotros respondimos sobre eso. El juez revisa estas evidencias, nuestros dichos, y pues de ahí determina que todas las pruebas que presentó el Ministerio Público, en ninguna se comprobaba que yo hubiera cometido algún ilícito. De hecho, de todas las pruebas, así lo comentó el juez, solo habría una en la que se mencionaba que yo hubiera sustraído información de Notimex. Sin embargo, como no fue corroborada, quedó nula. Y a partir de eso, no había ningún elemento real que mostrara que yo hubiera cometido alguna ilegalidad. Hay que recordar que lo que me acusan, el delito específico, es ejercicio ilícito del servicio público, porque yo hubiera sustraído o usado ilegalmente información de Notimex. Entonces, no, en toda esta carpeta y en todas las pruebas presentaron, nunca se demostró esta situación. Entonces, el juez considera que al no haber elementos, pues ni siquiera tendría razón de ser el hecho de que me vincularan a proceso como para dar continuidad a este trámite, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sigue? Le voy a pedir al abogado Daniel que nos precise específicamente cómo queda y por qué esta diferencia respecto a lo que se está informando. Bien, antes de ello, Adriana, nada más te pregunto, ¿tuviste miedo de ser detenida ayer? No, en ningún momento tuve miedo de eso porque teníamos muchos elementos para poder revertir esta situación. Bueno, digamos que miedo en el términos de que no había elementos. Al final siempre ha habido un tema de cierta cautela porque hemos estado bajo pues este acoso continuo y que al final, lo dije en tu espacio la vez pasada, la directora lo que busca es detenerme. Y el Ministerio Público había dejado ver que si me vinculaban a proceso, ellos iban a pedir medidas cautelares y eso implicaba una prisión preventiva. Entonces, había este temor, digamos, de que se fuera a proceder porque muchas de las actuaciones o procedimientos han sido irregulares y no han sido en apego a derecho. Eso era lo que en realidad temía, que no, asumiendo y que esto nos confirma que había una persecución judicial, que se llegara a esa situación sin realmente haber los elementos. Aún así, el abogado siempre me dijo y me mantuvo en calma de que el delito no consideraba una medida de ese tipo, que no había elementos, que en todo caso había recursos que se iban a ejercer
de ser el caso para tratar de que no me fueran a detener, pero bueno, de nuevo teníamos este cierto temor o cierta cautela, porque ha quedado claro una vez más que la dirección de Notimex usa a su beneficio a las instituciones de gobierno y sobre todo las de Procuración de Justicia, en este caso la Fiscalía, para ir en contra de este movimiento laboral y en este caso en contra mi persona. Ese era sobre todo el temor, más allá que hubiera realmente elementos para que procedieran con ello. Bien, gracias, Adriana. Abogado Daniel Vergara, por favor, díganos exactamente en qué condición legal queda este asunto. Gracias, Julio. Mira, efectivamente, la audiencia inicial por la cual fue convocada la señorita Adriana Urrea por parte de la Fiscalía, que sabemos que es el órgano institucional encargado de la persecución de los delitos, al momento en cual se le formó la imputación, se da inicio a lo que sería el proceso penal en contra de un delito que efectivamente es ejercicio ilícito de las funciones, en este caso de la servidora pública. Aquí lo que quiso hacer el encuadramiento del Ministerio Público de la Federación es que ella usó información de manera ilícita, y esta información es a raíz de diversas notas informativas que subieron a la plataforma que está encabezado por la parte querellante, y que supuestamente ella esta información lo usó para poder dar de igual cuenta información, pero para toda la sociedad, para toda la población a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros siempre argumentamos en relación al artículo 6º constitucional, de igual forma con el 7º, que toda la información que emita una autoridad, obviamente ya su base primordial es la máxima difusión, y por ende, aunque se hubiera dado el supuesto, no se hubiera encuadrado la categoría de que ilícitamente ellos usó esta referida información. El Ministerio Público, pues sí, de una carpeta de más de 3.600 hojas, únicamente utilizó lo que fueron 19 medios de prueba, registros de investigación, y el único que el juez tomó en consideración, el cual podía ser vinculante de forma indiciaria que la señorita hubiera cometido el delito, era el de una entrevista que recabó el Ministerio Público a cargo de la persona quien se llama Agustín Carlos Lozada Delgado, pero lo importante es esta entrevista. Lozano, él argumenta que es director editorial de Notimex, siendo que él nunca ha tenido este cargo realmente por la situación que todos conocemos, que se encuentra en huelga, esta misma que encabeza la señorita Adriana. Le hicimos de conocimiento al juez argumentándole que el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tiene que verificar que toda la información que él recaba sea verídica. Pero aquí el juez no quiso entrar al fondo, pero fue el único dato de registro de investigación que dijo que de forma indiciaria podría ser vinculante. El juez, para mi pensar, sí no vincula procesos, pero no vinculó a procesos lo que podría haber sido como un sobrecimiento, que no hubiera más adelante una información que pudieran encabezar en contra de mi representada. La Fiscalía va a seguir recabando datos o indicios de prueba para posteriormente, si es que los tiene, poderle formular de nueva cuenta imputación, pero de todo lo que ha aportado la Fiscalía, ningún dato es objetivo y se acredita de forma indiciaria que ella haya realizado una conducta ilícita de las imputaciones por las cuales se le está realizando. Daniel, ¿en qué consistían esas 3.600 pruebas? La directora de Notimex, San Juana Martínez, insistió mucho en que eran 3.600 pruebas. Yo tuiteé y señalé que, pues francamente, se me hacía muy apabullante que hubiera 3.600 pruebas, si es que realmente existían. ¿Que en qué consistían? La invité a que tuviéramos una entrevista para poder precisar este tipo de cosas. Desafortunadamente no aceptó. ¿Pero en qué consistían esas 3.600 pruebas, como decía la directora Martínez? Pareciera ser que la Fiscalía, cuando quiere o pretende meter a un ciudadano a la cárcel, como era aquí la intención, pues únicamente era pura paja. Pareciera ser que era exclusivamente la vida privada de la señorita Adriana, diversas constancias de viajes que había realizado, información que sustrajeron de sus redes privadas, fotografías, domicilios que había tenido. Pareciera ser que había una persecución política. Yo directamente te digo, Julio, yo pensé que la imputación iba a ser formulada por otro delito, no por el cual el día de ayer, gracias, el juez no vinculó a proceso. Pareciera ser que están buscando únicamente para
quererle encontrar culpabilidad a la señorita Adriana, porque no existe directamente todo esto. Sí, Adriana. Yo te puedo dar un poquito de detalle. Justo esto que menciona sobre cuestiones personales, de que literal mi vida está en la carpeta, porque tienen, por ejemplo, pidieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informara todos los pasaportes que yo he tenido en la vida, desde el primero hasta el último. Tienen todas mis credenciales que tuve en la universidad. Yo fui egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde iniciación universitaria antes de la prepa, bueno, tenían todas mis credenciales. Todo ese tipo de información, pues, obviamente sumaba muchísima información. Obviamente también la vinculación con mi relación a la Secretaría General, tomas de nota, asambleas, todo mi expediente laboral en Notimex. Y déjame decirte, yo al momento de estallar huelga llevaba yo 17 años en la agencia. Entonces metieron información desde el día 1, solicitudes de vacaciones, por ejemplo, informes que se me pedían, todo eso. Entonces, por supuesto que hay una carpeta de más de 10,000 hojas, si es lo que menciona, porque de hecho al abogado le llegaron así, carpetas así, muchas, con todo eso. Que en realidad, o sea, me investigaron todo. No hay nada en ese expediente, no haya de mi vida personal, lo cual que a nosotros nos pareció bastante delicado desde un inicio, porque no había ninguna razón, o sea, el hecho de por lo que me estuvieran vinculando o acusando, no tenían por qué saber todo mi historial de todo. Entonces, claro, están esos documentos y estas hojas que aparecen y que están publicando, pues sí, pero todo es eso. De hecho, en algún momento también, no recuerdo si lo comenté en la entrevista pasada, pero meten el manual de redacción de Notimex, especificando qué hacía no nada más un reportero, sino el editor, el redactor, el fotógrafo y, por supuesto, eso va sumando muchas hojas. Pero en realidad, de las pruebas que hubiera algún indicio que yo cometí una ilegalidad, no había absolutamente nada. Y bueno, como ya decía el abogado, el punto es que ahorita no vinculan el proceso, sin embargo, como no se sobreseyó la denuncia, es decir, no se desechó del todo, hoy tienen posibilidad de presentar nuevas pruebas. Ahora, yo sí quiero decir que tienen más de un año investigando, más de un año presentando argumentos en los que no ha habido nada, y por supuesto estoy segura que de aquí en adelante lo que puedan presentar o lo que quieran argumentar será un tema sacado de la manga, inventado completamente, y que va a seguir en esta misma línea de desacreditar y difamarme a mí y desacreditar un movimiento que al final, siempre lo he dicho, es el tema relevante y que tendría que estar en la mesa y en la atención de la directora San Juana Martínez, que es la huelga de Notimex. Hoy, con esta resolución del juez, pues ya no hay pretexto para que la directora se siente a negociar y resolver este conflicto de huelga, que hoy estamos cumpliendo 665 días. Gracias, Adriana. Abogado Vergara, se hablaba de que se podría estimar el daño patrimonial que hubiese cometido supuestamente Adriana Urrea con estas acusaciones. ¿Se llegó a tener alguna estimación de cuánto podría ser ese daño patrimonial? No, como efectivamente estamos en una etapa de investigación inicial, si el juez se hubiera vinculado, nosotros hubiéramos seguido la segunda etapa, que es una investigación complementaria. Pero el daño obviamente todavía no se estipuló, sería hasta más adelante el proceso que se formulara una acusación por parte del Ministerio Público, pero no se ha llegado también a esa etapa. Lo que yo quiero precisar es que, si bien recordamos, la primera cita que tuvo la señorita Adriana fue en qué fecha. En septiembre de este año en curso. 17 de septiembre, el cual nosotros solicitamos que se difiriera porque no nos habían corrido traslado de unos supuestos registros que nos habían mandado al correo que nosotros señalamos para oír y recibir todo tipo de notificaciones. La carpeta, como bien te comenté, ya estaba integrada en su totalidad. Esta audiencia que apenas el día de ayer no se vinculó a proceso, de los registros de investigación que mandó el Ministerio Público, únicamente añadió
sea, eso es lo importante, las cinco notas informativas de la agencia de Notimex, con lo cual pretendieron vincular con 19 datos de investigación. Anteriormente, cuando habían citado en primera instancia a la señorita Adriana Urrea para formular la imputación por parte del Ministerio Público, sí dejamos ver el poco ético actuar de la representación social, porque pidió que se difiriera la misma, porque estaba integrando la carpeta en su totalidad. O sea, literal, no tenían absolutamente ningún medio de convicción para poderle acreditar lo que sería un ilícito a nuestra representada. Digamos que todo el tiempo que estuvieron realizando investigaciones, investigando la vida privada de la señorita Urrea, para que al final únicamente con cinco notas informativas pretendieran ellos obtener que se le vinculara a nuestra defendida. Y lo que sí nos sorprendió a nosotros es el único documento que podría tener alcance más adelante, el cual nosotros solicitamos un acto de nulidad, fue la persona que se está ostentando con un cargo, que al día de hoy no lo tiene absolutamente. Por lo cual nosotros no ha sido ratificado, si se presentarán ahí las denuncias correspondientes para que este dato de investigación, el cual da origen a toda la mala información que ha vertido la representación social, no pueda ser usado más adelante. Aunque sabemos que también es un derecho que tiene el Ministerio Público, pues va a apelar. También ya se escuchó en diversos medios de comunicación que pueden ellos recurrir a este recurso de la apelación, pero nosotros tenemos la certeza que el juez, de una forma muy acertada, no le tembló la mano para dictar un acto de no vinculación a proceso. Pero también sabemos cómo es la situación política, y diversos medios de comunicación ya están atacando ahora el actuar del juez. Sí. Eso no hay una división de poderes entonces. Por eso, por desgracia, en este sistema tan benévolo, atacan a los jueces y los debilitan, y pareciera ser que les da miedo impartir la justicia a cada ciudadano como lo merece. Y la señorita Adriana, como ciudadana, como periodista, dio información. Y no puede haber un encuadramiento, ni por más mínimo, del tipo penal que le quieren hacer ejercicio ilícito del servicio público, por haber usado información. Información pública está al alcance de todos los ciudadanos. Esta información ella nunca fue en relación de una persona que atacara su libertad personal o una seguridad nacional. Es un derecho que todos tenemos al alcance, y ya lo estuvo argumentando, y más en su calidad de periodista. Daniel, en el aspecto legal, solo dos puntos. Solo se le acusó a Adriana Urrea por ejercicio ilícito del servicio público, uno. Y dos, ¿las cinco notas fueron lo central o fueron la única acusación documentada? Bueno, primero ellos quisieron acreditar que ella ejercía lo que en el ejercicio ilícito de servicio público, pues que era una servidora pública. ¿Con qué fue? Con su contrato colectivo, con diversas documentales, lo cual no fue tema de debate. Y en relación al artículo 214, en la fracción cuarta, que dice por sí o por interpósita persona sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación, fue lo cual quisieron vincularla. La conducta de la ilicitud obviamente nunca se acreditó. Y para que hubiera existido una vinculación, aunque en este nuevo sistema nos marca un estándar mínimo probatorio, primero tiene que haber un encuadramiento del hecho que la ley señala como delito. Si no existe una conducta, por ende no se puede dar el encuadramiento. Por lo cual reitero que fue una decisión muy acertada del juez, y ganó la justicia, y esto es un gran avance para el Poder Judicial. Y pero solo fue por ese delito, solo por ese. Fue por ese delito. Uh-huh. ¿Y fueron solo las cinco notas informativas o hubo otras pruebas? Presuntas pruebas. Las notas informativas y también la entrevista que le realizaron a una persona de forma ilegal, que la fiscalía no se percató que estaba usurpando funciones. En eso se centró la investigación que están argumentando diversos medios de comunicación, que fue muy eficaz, muy, muy veraz, y no cumplió con esos dos requisitos. No cumplió con el requisito que se debe de manejar la fiscalía, y que venga con un juez de control con información que no es verídica. Si esto le están haciendo a una periodista, ¿qué le podrán hacer a los demás gobernados cuando existe una persecución? O sea, esto es un llamado ahí para el Poder Ejecutivo, y del cual dependen todos los diversos medios en los cuales existió la investigación que se le hizo a nuestra referida defendida.
Muy bien, pues muchas gracias por esta oportunidad. Adriana, muchas gracias por la información y la precisión. Daniel Vergara, gracias por darnos a conocer todo el encuadre y todo lo que se refiere a este caso. Así es que muchas gracias a ambos.